Hola amigos, bienvenidos al video de hoy. Por fin, después de bastante tiempo bajo la gracia de Dios, pudimos conseguir bajo la gracia de Dios estas bellezas que están aquí. ¿Cómo se llaman? Los Midland LXT600 VP3. Este video no está pagado por Midland, como ya lo saben. Bien, vamos a hacer el unboxing y el review de estos radios. Así, bien, creo que son del mismo tamaño que los... Creo que son del mismo tamaño que los LXT500. Nada más que estos obviamente tienen más funciones. A ver, vamos a ver. Vamos a ver qué es lo que incluye. A ver, 22 canales, escaneo del clima y alerta, high low power settings, o sea, los de que si transmiten una potencia alta o baja, 121 códigos de privacidad, o sea que ya es casi una garantía que no vamos a tener ninguna interferencia de alguna otra persona que esté hablando en el mismo canal. Claro, siempre y cuando no esté en el mismo código de privacidad. Dice extreme range up to 30 miles, o sea que alcanza 30 millas, ¿verdad? Dice más de 30 millas. Obviamente sabemos que eso no es cierto. Al menos en ciudad eso no es posible, es imposible en una ciudad. 22 canales más 14 canales preprogramados, dice aquí. 121 códigos de privacidad, si eso ya lo leí. Operación silenciosa, 5 tonos de llamada, de alertas de llamada. El LXT500 nada más tiene uno. Auto-squelch, escanear de canales, la función box, o sea, manos libres y pues ya más acción y menos bla bla bla. Ven, ahorita se los voy a enseñar de cerca la caja, rapidito. Miren amigos, esta es la cajita. Miren que es la batería de 700 mAh. Mira, ahí está, que si la ¿cómo se llama? La radio NOAA, o sea, la del clima. Miren, aquí véanlos de cerquita, mírenlos, qué maravillosos. Miren, ahí está la base de carga, todas sus, vamos a decir, sus características. Bien, ahorita nos vemos ya abriéndolos, amigos, bajo la gracia de Dios. Bien, amigos, procedo a abrirlos, a ver si abren de aquí, de acá atrás, bajo la gracia de Dios. Ah, mira, tienen un Durex aquí para impedir que se abran. A ver si con los puros dedos lo puedo abrir. Ah, ahí está, bajo la gracia de Dios, ya está abierto. A ver, vamos a ver. Abrimos aquí, ¿qué hay aquí? Ah, este es el manual de instrucciones. Muy bonito. Jesús, viene mucho más detallado que el del LXT500. A ver, las pinzas, miren, este trae pinzas, pero estas sí son abatibles en lugar de fijas como las del LXT500. Aquí hay una de las pinzas, aquí está la otra pinza, las baterías. Ah, este nada más tiene tres, o sea, son paquetitos de a tres baterías. El otro, el 500, ese nada más, esas son cuatro baterías. Aquí tenemos la base de carga, es muy diferente a la del LXT500. Sí, ya sé que este video ya está apareciendo comparación entre el 500 y el 600, pero bueno, aquí es review y unboxing. Miren, aquí está el cable, muy bonito. ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? A ver, ¿cómo se saca? Dios santísimo. Ah, creo que ya vi cómo. A ver. Dios santísimo. Voy a tener que abrirlo de alguna otra manera porque si no, no se me ocurre cómo. A ver, de acá. Espera, de acá. A ver. Con cuidado. Con cuidado. Ahí está. Jesús, ahí está, ya, aquí está. A ver, esto se va a parar para allá. A ver, vamos a sacarnos de aquí, a ver qué tal, bajo la gracia de Dios. A ver, con muchísimo cuidado, bajo la gracia de Dios. Ay, ching,
No sale. A ver. Ahí está. Aquí tenemos uno. Y el otro. Aquí está. Son muy ligeros, ¿eh? Para el tamaño yo lo siento muy, muy ligeros, la verdad. Lo cual está perfecto. A ver, estos... ¿A quién era? Ah, miren, les voy a enseñar ahorita de cerca la estampa esta que trae en la pantallita. Miren la pantallita, amigos. Es la estampita de la pantallita. Ahí el radio está apagado aún. Miren, tiene que ser la función box, 36 canales, lo del clima, ajá. Ah, miren, y este trae códigos analógicos y digitales, o sea, los CTCSS, los análogos y los D... Ay, no, a ver, y los DSS, o sea, los digitales. Y también este sí tiene medidor de batería. Está perfecto, ¿se acuerdan que el otro nada más te indica cuando ya está bajita? Pero ahorita vemos eso en detalle, amigos, bajo la gracia de Dios. Y bien, amigos, procedo a sacar de este plástico la basecita de carga. Esta es como vertical en lugar de horizontal como la de los otros radios. A ver, vamos a sacar el cablecito. Esto se viene para acá. Yo creo que mejor, para que en lugar de estarme viendo, vean mejor los radios, voy a pasar la cámara hacia acá, como en otros videos, para que vean de cerca todo el asunto. Ahorita nos vemos. Y bien, ya estamos aquí, amigos. Ya vieron la pantallita, le vamos a quitar la estampita esta. A ver, esto, ahí está. A ver, le voy a quitar las estampitas estas para que ahora sí veamos la pantalla, pero en forma. A ver, ¿cómo se destapa? Vamos, les voy a echar un ojo al manual. Yo sé que van a decir, ay, Freddy, por el amor de Dios, pero no me quiero arriesgar. Ahorita nos vemos. Miren ahí cómo están viendo, amigos. Indica de cómo quitarle la tapadera de las baterías, a donde van las baterías, y cómo poner el clip para cinturón. Ok. A ver, con cuidadito, bajo la gracia de Dios, a ver. Ahí está, bajo la gracia de Dios. Ah, chihuahua, ¿qué es esto? Please switch to high power to get maximum range. Ah, o sea, lo que dice el otro. De para máximo alcance, tenerlo en configuración de poder alta. Ok, vamos a sacar esto de aquí. Ay, está muy duro. Aquí está, mírenla, qué hermosa. Ay, mírenlo. A ver, enfócate. Ahí está, miren. De 700 miliamperios, 3.6 voltios, níquel, metal, hidruro, ok. Ok, dice que este lado va para arriba. O sea que, ahí está. También incluye su tirita esta para sacarlo. Hace un calor espantoso aquí, ya estoy sudando. A ver, le colocamos esto. A ver, miren, ¿qué dice ahí? Ah, el modelo, el XT600PA. Es curioso, miren, el radio dice el XT600PA, pero la caja dice el XT600VP3. Es curioso, pero pues viene dando lo mismo, como dije en el video del Midland, el XT500. Ok, ya está esto, vamos a ponérsela al otro, bajo la gracia de Dios, con cuidado. Ahí está, la misma notita esta del poder alto. Sacamos, con cuidado, bajo la gracia de Dios, las baterías. Ahí está. Este es el lado que va para arriba. Ok, lo reintroducimos. Ahí está, bajo la gracia de Dios. Ahí está. Ahora ponemos las pincitas. Esas van así, deslizadas hacia abajo. Ahí. Maravilloso. Ok, a ver, vamos a poner esto. Voy a evitar malgastar el tiempo para tampoco hacer un video eterno. Ya quedó. Mucho mejor que sea abatible en lugar de fija. A ver, lo encendemos. De aquí se enciende. Nada más que no veo la marquita de... No veo la marquita esa que indica en qué parte está el dial. Ahorita, a ver, la voy a checar. Ay, amigos. La tiene aquí arriba. Y yo buscándosela aquí en las hendiduras de acá. A ver. Redoble de tambores, por favor. Una, dos, tres.
Ah, y tienen lucecita en la pantalla. Ah, Chihuahua, pero está maravillosamente bonito bajo la gracia de Dios. A ver, ah, y suena diferente. A ver, ¿qué es esto? ¡Ay! Ah, este suena más grave. A ver, ¿esto qué controla? Esto. Ah, o sea, así por sí solo, como el volumen se le controla acá. Miren, ahí tiene el indicador de dónde está la perilla, el dial. Entonces las teclitas estas pues no mueven nada así mientras, si no le pica uno el menú primero. A ver, entonces le voy a dar aquí para que enfoque. Ahí está, tenemos el. Esto es para escanear, o sea, ya sabemos qué es eso. El de llamada. ¡Ay! Está muy fuerte. Ah, miren, sí, se mostró aquí el TX en el radio receptor. A ver si lo doy sostenido. Ah, miren, sí se activa la función monitorear. A ver, voy a hablar. Hola, hola, no. Ok, ya es suficiente. Ya, desactivado. Bajo la gracia de Dios. Muy bien. Ok, entonces si le picamos una sola vez, con eso cambiamos el canal. Ok, a ver, que se enfoque ahí. Le voy a poner canal 15, que es el que ya vieron que nosotros usamos aquí en el canal. Ah, mira, también tiene lo de que del canal 8 al 14 la potencia es baja a fuerza, obligatoriamente. Si le damos otro, dice aquí off. Primero dice off. Acá CTCSS o DCS. Ah, o sea, para los códigos de privacidad. Si queremos que tenga o no tenga. Yo quiero que tenga. Ay, se quedó. Si ya está activado, ahora. Ah, con esto se lo movemos. Tiene 38 códigos CTCSS. Y no, así no. A ver. Ahora códigos DCS. Ay, tiene 83, Jesucristo. Madre. Ahora la configuración de poder, que si la queremos poder alto o bajo. Ahorita bajo. Ah, que si queremos la función box. Ah, no, no, no. No. A ver, voy a echar un ojo al manual y ahorita vamos a ver. Ok, ya le eché un ojo al manual. Y sí, miren, lo que pasa es. Miren, si le picamos acá en el de box, hay varias posibilidades. Que son dejarlo en off, o sea, la función desactivada, nivel 1, nivel 2 o nivel 3. U otra vez desactivada. Ahorita la desactivada. Después en otro video probaremos eso. El pitido de cambio, el Roger Beep. Los tonos de llamada, que este tiene 5. Ese es el primero. Jesús. Ay, se me quitó. A ver, no. Suena gracioso. No, no, no te quites. Jesús. Y otra vez volvemos al primero. Este es para que si queremos que tenga los tonitos esos de pip, pip. Como ese. Y ya quedó. A ver, entonces, ¿qué más tiene? Ah, estos detectan lo del clima. Así que vamos a ver si lo podemos activar. Bien, amigos, después de echarle una ojeada de nuevo al manual. Me di cuenta que si uno sostiene este botoncito de aquí, miren, 5 segundos dice, empieza a monitorear los 10 canales que tiene con frecuencias que ya trae de base, por decirlo así, y se pone a buscar la estación del clima que esté en esa frecuencia que dice que trae este radio y te avisa, por ejemplo. Obviamente si el lugar tiene ese servicio de que si va a venir el tornado, el ciclón o lo que sea. En Estados Unidos creo que todo el país está cubierto, pero acá en México creo que solamente ese sistema está en los lugares de peligro. Por ejemplo, zonas costeras, que pueda venir el huracán, esa clase de cosas. O por ejemplo la Ciudad de México, que puede venir el temblor para que aquí suene la alerta sísmica. ¿Qué más tenemos? A ver, si le picamos una vez más, te deja que manualmente, le voy a bajar, que manualmente te pongas
elegir el canal que tú sepas que, por ejemplo, está cubriendo tu área. Creo que es para eso. Ah, aquí tiene el modo de que si queremos que esté en modo alerta. Ahora, si nos queremos ya deshacer de que esté ahí de esta función, simplemente picamos el PTT y con eso ya. Pero miren, se queda la función de alerta prendida. Si, por ejemplo, de que sabemos que hay riesgo de mal clima o queremos estar al pendiente de si dan algún aviso, pues ya inmediatamente se activa. Creo que así funciona. Vamos a probarlo en los canales que ya se pasan del 22, como por ejemplo el 30. Ándale. Poder, bajito. Box, ¿no? Claro. En los canales que ya pasan del 22, no se le puede poner código de privacidad de ningún tipo. Se queda el canal así completamente, vamos a decir, abierto, por decirlo así. Como no quiero que me vaya a interrumpir con lo del clima, voy a desactivarle esa función y ahorita nos vemos, amigos. Ya se la quité, vamos a probar. Hola, 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 probando aquí. Eso es todo de lo que mostrar de ahorita. Ah, no, ¿cuál que es todo de mostrar? Ni qué es la fregada. Aquí está la base de carga. A ver, los voy a... No, obviamente ahorita no pues están... Está desconectada la base, pero a ver qué tal embondan. A ver, Sí, ¡ay! Siempre hay que ponerlo apagado para evitar daños. Van así como en filita. Miren. A ver, ahí. Ah, a ver. Con cuidado, no se me vayan a caer. A ver, salgan. No se queden ahí pegados. A ver, aquí está su entrada. Lo de las especificaciones y todo eso. El cable. Ahorita no lo voy a... Ah, miren, acá dice lo de que si está cargando, miren, charge 2, charge 1. Está maravilloso. Y creo que ya ahora sí ya acabamos de mostrar todo. Espero que no se haya hecho larguísimo el video. Realmente este modelo sí lo encuentras a la venta, pero como que es muy impopular. ¿Quién sabe por qué? Es más fácil que la gente tenga otros modelos que este. Pero bueno, ahorita ya viene la despedida, amigos. Y ahora sí, mis amigos, espero que el video no se haya hecho larguísimo. Y si sí, pues ya ni modo. Bueno, esto es todo lo que les quería presentar de estos radios. Próximamente veremos más videos de estos radios aquí en el canal, hablando de otras cosas como más a detalle lo del radio climático y todo eso, bajo la gracia de Dios, claro. Y bueno, sería todo. Recuerden suscribirse al canal, darle me gusta, compartir y activar la campanita de notificaciones para estar al pendiente de cada video que yo suba a YouTube, mis amigos. Y sería ahora sí oficialmente todo, amigos. Adiosito y Dios me los bendiga siempre.